Que tamén é os que eu tampouco
nunca estuve metida así nada tan fuertemente como esto, y desde luego no, no, estos tres meses de ese pico no me voy a olvidar en mucho tiempo, ¿no? Por lo que supuso a nivel aprendizaje, nunca. Y por lo que supuso a nivel aprendizaje, voy a hablar castellano, de solidaridad con la gente, de hermanamiento ante una misma situación, aun siendo el partido de otro, menos el negro que no estaba por lo demás se cumple. Vale, pero además la suerte es que nosotros el 19 de diciembre nos juntábamos que éramos 14 gatitos, luego fue incrementando y ya somos 200. O momento político que era, quiero decir, yo alucino porque a lo mejor un año atrás o dentro de otros 6 meses, bueno, 6 meses no porque están las tres elecciones, pero te das cuenta en qué momento empezamos a actuar, en qué buena suerte tivemos de estar antes de las elecciones. Penso que no, claro, nos pilla así. Claro, tuvimos la suerte de encontrarnos antes de las elecciones para que este señor dijera que esto nos va a traer un problema, que esta gente se está movilizando, ¿qué pasa? Tenemos que dar una respuesta, porque si no, ni nos votan. El problema en votos. Todo lo que lleva eso detrás. Es increíble. Un momento en que, vamos a ver, pasó muy desapercibido, muy desapercibido, y es que nueve ya aceptaron el partido y se intentaron comprar el medicamento. Y la noticia pasó a ser muy cercana. No se hizo casi nada. Pero es que si los nueve, que no le dejan comprar directamente, lo llegan a comprar, entonces sí que hubiera sido el problema muy grande. Porque hubiera gente desesperada que dice, pues mira, en vez de pedir dinero con coche por tal, dio un préstamo para eso. Pero eso lo callaron completamente, no se volvió ni más nada de eso. Eso fue una cosa. ¿Por qué? Porque se les iba el negocio. Se les iba completamente el negocio. Pero su precio que no tiene construcción. Ahora solo le quedan dos cosas. Sanidad y enseñanza, que es donde pueden ganar dinero. Porque ni tan siquiera los bancos. Entonces, nosotros vamos ahora. O sea, fuimos ahora. Tuvimos una cosa muy buena. Cada uno es de su padre y de su madre. Solo tenemos un punto común. Pero es que mañana pueden venir los del cárcel de tal. Y lo pueden empezar a suprimir. Y tiene que hacer otra plataforma. Pero es que el gran negocio es la medicina hoy en día. Y nos quieren poner a nivel de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos quiere salir de él, pero bueno, o sea, nos quieren poner a nivel de Estados Unidos. Y pobres si queremos salir, porque entonces ya no tenemos nada que hacer. Además, ahora estamos en un peor momento para estar en esa situación. Es que vamos a ver, mira, yo, los seguros privados, bueno, los seguros privados no van para nada. Desengañar los seguros privados, incluso ahora van a cobrar a partir de tal precio. Y todos tenemos dinero para sacarnos una muela. Para eso tenemos todos dinero, quiero decir, hasta que la puedes sacar, o como antes, bueno, puto, ya está. No pasa nada, o si no dices, oye, ¿cómo tratas tú al niño? Pues yo lo trato así, yo lo trato así. Va, pasas. Pero para una cosa gorda como esta, ahí es cuando necesitamos tener el respaldo de una seguridad pública. Vamos a ver, de una sanidad pública, pero competente. Es decir, que te caes en la calle y que sabes que te van a llevar a un hospital antes de avisar a tu familia. Eso es lo que realmente necesitamos. Y es lo que realmente ellos nos quieren sacar. Porque ellos tienen ahí el gran negocio. Vamos a ver, ¿cómo es comprensible que un hospital en Murcia o por ahí esté dando dinero? A ver, hay que necesitar más dinero, y más dinero, y más dinero. Vamos a ver, ¿dónde se va ese dinero? A los bolsillos de ellos. Y si no lo sabemos, prácticamente en el Barranza y en el Salmés. Cuando estaba el Barranza y el Salmés, esos dos hospitales comarcales estaban hechos de inundación, estaban pérdidas. No se trataba de dar ganancias. ¿Pero por qué? Oye, Flanito, colócame en el mito. Y ya llevamos el corredor de la muerte. Es que es cierto. Quería una información que le debes al informe estratégico este que hizo Eurid. Digo por algo, lo tengo aquí, sí, por la copia. Desde el año 97, el año 2014, todos los contagios, poucos, de hepatitis C, excepto de Maeso, que también, todos, casi todos, fueron en centros privados, medio por hemodiálisis privada o en fundaciones. Sí, sí. E pouquísimos na sanidade pública.
Entonces, cando hubo esta transmisión de hepatitis C, que sabedes que no ano, cando o 99 se descubriu eso, pero hasta o 92, 94, se siguieron dando a xente con hemofilia sangre contaminada que viña dos presos e dos drogadictos americanos. Dios mío, pues se me vaya. Últimamente se traía o pero os drogados é donde se tenemos máis contaminación. Exactamente. Entonces, bueno, fala de outro, porque se me fue la hacer un apunte con tema público privado. Sí, eso era. Yo pienso que, a ver, puede parecer que se aforran cartos cuando se le da X cantidad a un hospital privado, la gestión aquí, donde te vuelven unas contas determinadas, pero las contas maquillanse, las contas no ponen exactamente todo lo que hay que poner. En cambio, en un hospital público estás gestionando directamente, usas los cartos que necesitas para cada departamento, en un pero sabes exactamente. Exactamente, cobras exactamente según la necesidad, sabes lo que estás haciendo en cada momento, sabes qué comida estás dando, no se va a ir un papel continuo, esta comida sí, pero esta comida igual era de Madonna, que se dio que se dice, upe, recordaré, era de pues, era de plástico, era una foto de estas dos chapos que fan comida de plástico, estas más fotos, y no lo sabes. O sea, realmente no se está forrando pasta porque calidad de la atención, digo, no se está. A calidad de atención empeora porque é imposible que con menos cartos se estean ofrecendo as mesmas prestacións a menos que teñamos un prestidigitador da sanidade que non existen. Oxe, me acordo o que iba a decir. A Organización Mundial da Saúde, naquel momento, decide que toda a sangue debía de ser pública, xestión pública, e non se pudera vender ni comprar. Porque a propia Organización Mundial da Saúde dixo que ao privatizar a sangue, ao privatizar os hemoderivados e ao privatizar a diálise, se aumentaba moitísimo o risco de hepatitis C. E, sin embargo, é xusto, entonces dixo a uns que, ao ano 2020, todos os países do mundo era o objetivo da OMS de que non se vendera sangue ningún país do mundo. Que pasou aquí? A hemodiálise cada vez máis privatizada. A sangue Núñez Feijóo acaba de aprobar de que a sangue será de colaboración público-privada. Acaba de privatizar a sangre e os teixidos. En Madrid, a sangre e máis da Curroxa. Caso Bankia. Direá, sabedes que é o primeiro accionista de Bankia. Bankia está permitindo a privatización sanitaria. Entón, está todo privatizado e aumentará. O sea, tanta preocupación pola hepatitis C e van a incrementarse moitísimo hepatitis C. Cando, neste momento, casi non hai ningún español menor de 30 anos con hepatitis C. Pouquísimos casos. E a hepatitis C con sobalio ou sin sobalio, dentro de 20 anos desaparecería. Ou 30. De todas formas, ainda que non se tratara a nadie. Por que? Alguns morrerían, pero xa non habería que agradecer. Entón, a loita contra a defensa do sistema público e a loita contra a privatización vai por a seguridade, porque temos un gran problema de falta de transparencia e de inseguridade por todo eso, por a privatización da sanidade, onde están metidos eles. Como, por exemplo, Romain Becaria, que está en hemodiálisis privada de aquí. Esto quería hacer unha pregunta. Para 2013 nos enterades de que algún fármaco que le conseguimos unha exploración de 90-95%. Como chegades a reunirvos tanta xente neste tempo? Tres meses. Bueno, al principio moitos éramos sentido. Éramos 14, finais do máis que non fui a asamblea, pero pois grazas de que houve tres ou cuatro que llamamos a Madrid para uno que dijo, tú non podes parecer. Outro dijo, yo llamo a Madrid. Otro, sí, la desinformación. Ustedes sentirían ya hace mucha gente que está pasando un problema de actitud. Y después, con la primera reunión que tuvimos en Vigo, la anunciamos. Y después, fue cuando la anunciamos en el periódico. No, sí, no hay internet. Es una cosa un poco de amigo. Sí, si ella hizo una cosa, ¿qué? No, porque no nos conocíamos. No nos conocíamos, era. Si ella hace una gestión y llama a Madrid y tiene un amigo con él,
mismo caso, un amigo, familia, lo que sea, ¿no? Llamas. Y tal. Y, de hecho, a mí, llamó a una amiga que tengo un mismo caso. Pero sí, de tal. Yo llamé y tal. Eso, yo digo, no nos conocíamos. Como yo conocía a esa amiga, tú conocías a otro. Pero éramos dos a dos. Pero éramos 14 personas, éramos 15 porque hubo. Era una persona sin afectar que sí, vino que... un poco a informarnos de cómo hay una plata. ¡Qué carajo, una plata! ¡Porque en fin, soy abierta a la mentira en eso! Entonces nos informó un poco, estuvo ese día y nada más. Y de 14, lo de 18, lo de ir a la caminata. A ver, ese día éramos 14 personas y ese día, entre esas 14 personas, nos organizamos. Nombramos voceiros. Hubo otra persona encargada de las redes sociales, de WhatsApp y de difundir a los pacientes y a que se tuvieran la misma problemática. Ahí empiezan a llegar llamadas, correos. Correos al principio ni teníamos, ¿cómo? No, sí, lo teníamos. A raíz de ese día que se empieza a hacer los WhatsApp, los segundos correos y demás. Ahí empiezan a llegar la información y a los pacientes. Y ahí nos empezamos a reunir. Esto fue del 19 de diciembre, el 4 de enero. Hacemos el primer acto, pues es la carrera solidaria por relevos desde Vigo a Santiago. Cuando entregamos la carta, una lectura de lo que está sucediendo en ese momento. Ahí se empieza a unir más gente. Tenemos lo que se dice, que es la segunda asamblea, pero realmente es la primera. Y ahí, de ahí hasta hoy, empieza a llamar, nos ponen contactos con otros. ¿Cómo ha contado cómo se juntó a gente tan fácilmente? Yo soy un enfermo de hepatitis C. Hai 20 anos, por menos, viví en silencio e parte da enfermedade ignorada. Sabía que tiña hepatitis C, pero non sabía nada das fases que, a pesar de ter xente sanitaria na familia, enfermeiros. Pero non sabía, diría, a enfermedade, pero non sabía onde me podía levar. Un día tomando café, hai pouco, hai 15 días, ou 20 que somos que levo con vos, en la Casa do Mar, en Huelo, vi no periódico o tema de hepatitis C dúas chavalas de Moaña. E pedía, bueno, ese día mirei a Dios. Señor, Dios mío, hai xente que se preocupa por esta enfermedad. E din que se... Me gusta un poquito para unha calle, non rei. Si ben é certo que ahora estou peor, porque vivo preocupado, porque sei que teño a curación aí, e non sei se eu podrei ser un dos beneficiados, o que si non deixa de ser verdad, é que teño unha esperanza. Son moi creyente, creo que nos vamos a salvar todos. E esta xente, se hai cielo, deben estar arriba todos. Eu vou dicir unha cousa. A maior parte da xente, as personas con hepatitis C, morren con hepatitis C, pero non de hepatitis C. 85% da xente, eu creo que eso, vamos a ver, eu creo que non se debe xerar unha alarma innecesaria. Porque está descrito. Eu non sei se teño hepatitis C, igual teño. Non me vou facer a prova. Digo a verdade, pero é unha cousa que non sou médica. É unha cousa personal, minha, non? Por iso que te dís, por a medicalización da vida, por estar xa tan preocupado cando estabas tan tranquilo. Porque é verdade, hepatitis C, cando estás enfermo, cando estás mal, claro que te teñen que tratar. Pero a maior parte da xente que tenga hepatitis non vai a morrer de iso. É máis, casi hai a mesma esperanza de vida, fíjate. É verdad que un 15% morrerás de cuidado, pero 35% non. Entonces, se tapillou cando tiña unidade xa que das estadísticas de que hai xente que non vai a ser golpe, pero a maioría da xente acolleu... A maioría da xente non vai a ter... Non, a maioría da xente acolleu, son do baby boom, son da miña época, e alguma xente despois. Eu digo que eu non quero, vamos, destrozar nada e te dedo non, pregunto, non, 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 por aí digo, a hepatitis C é moi lenta. Eu, se teño un filho con hepatitis C asintomático, e son, como ti, unha muller xove, asintomática, eu non me tomo ningún tratamento,
hasta dentro de un, dos años, y que deja con todo arriba la mano, o sea, ya. ¿Cómo vais a tratar? Porque una droga es una droga, y cuando fai falta droga, porque beneficia porque estás enfermo, a droga puede ser buena. Pero si estás asintomática, además, ¿qué presa hay? Por eso digo, mira, yo digo, voy en contra del rollo reinante, leí mucho de hepatitis, y puedo estar equivocado, pero o propio, si lees o informes, ellos mismos o bien, no está demostrado. Entonces, está demostrado que disminuye el virus, está demostrado tal, a gente que necesita, a gente que está enferma, a gente que tal, pues bueno, eso ya lo dirán los médicos. Pero aquí, espera un poco. Dentro de, si el tratamiento son de 3 semanas, si se verá dentro de un año como más a gente, ¿qué pensáis? Os digo lo que penséis con calma. Exigido el tratamiento. El tratamiento debe estar para todos los que tratan. Pero, a ver quién paga al médico que te. Eso también te lo cuenta, ¿eh? ¿Quién paga al médico que te está tratando? Porque después de ver todos los conflictos de interés, todos los conflictos de interés que había en las comisiones. Oiga, ah, no, mano, estoy hablando, un momentito, ya te llamarás. Y que además, ¿cómo no? Simplemente, entonces creo que es muy importante, los pacientes tienen que estar muy informados. E información, muchas veces no, a que queremos oír. Yo no me fío del comerciante cuando voy a vender. ¿Qué quieres comprar? Un ordenador, compra ese. ¿Eh? Entonces, yo sí que me fío del sistema público. Del sistema público, pero los pacientes, las personas y los médicos que no están metidas en fantasmas como esos que están ahí en los comités. Eso depende. Yo, por ejemplo, estoy en un tratamiento experimental. ¿Usted dice lo que ha dicho? Sí. A vida de hombre, un revés grandísimo. Yo vi una vida bastante bien con a mi mujer. A mi mujer, de noche para mañana, con 60 años, salió de una enfermedad. En Pontevedra, lleva 2 años y pico, enterrada. En Pontevedra, falta primera médica, entre ellas a la doctora famosa Medeber, que supera la enfermedad que tengo. Yo tuve que llevar a mi mujeriña a Madrid, a Santiago, tuve que luchar a muerte con gerente de Pontevedra, del hospital, incluso ahora para cambiar de médico, que cambia de médico. Y el doctor Nazar, ¿sabe quién es? El doctor Nazar, me firmó una ficha aceptándome como paciente, porque fue quien descubrió la hepatitis. Este señor me delegó que hay más médicos. Bueno, pues lo que yo decía, cabida. Doume un revés grandísimo. A mi mujer fue valiente en vida y para morrer fue valiente. Yo digo que hasta luego más preciado que por la vida hay que luchar. Y tenemos que pelear a muerte sabiendo que hay ese medicamento que nos puede sanar. Tenemos que pelear a muerte. Sí, claro. Los cartos no valen para nada. Mire, señor, yo estoy en una situación que somos ser de tener amigos por todos lados, de tener familiares por todos lados, que digo ser más solitario que hay. Tenía 2 sueldos, una diputación y otro de celulosa. Eso no vale para nada. Anta enfermedad no vale para nada. O más preciado es la salud. Que con la salud hay que luchar hasta donde sea. Eso es lo que está loco. Pues yo la señora, yo también, había la señora como forma de sacarle el miedo a la enfermedad en sí, sobre todo cuando no hay enfermedad. Quiero decir que sí hay que plantearlo. Yo soy de los no a no ver de hace muchos años. Tengo la grandísima suerte que estoy curado. Después de pasar 3 tratamientos de interferón, muy mejor lado. Seguimos que es con efectos secundarios, etc. Pues estoy muy agradecido a ellos, os habéis subido por lo que haya sido, por vanismo, por interés, por lo que fuera. Pero un aplauso y sobre todo por ser luchadores, pues nosotros no somos. Pero aún así, el tema de ser conscientes de que si te metes algo en el cuerpo, puede ser un médico público o privado. Yo no me fío de nadie, ni de un político, porque después es bueno o malo, un político. No me fío de nadie porque te lo puede meter en doblada en cualquier esquina. Hay que buscar cultura, educación, información. Es lo fundamental y sobre todo a prepararme sin miedo. Si usted pasa un problema serio, como puede estar contando, no es síntoma de decir vamos a por todas y entro en una guerra, cuartel, etc. Pensemos un poco las cosas porque sí puede ocurrir efectos secundarios que pueden ser complicados. Pero cuando estás desesperado, no te preocupes de nada, estás. De Marín, y yo estoy. ¿No será una enfermera, no era, no? No, y yo estoy prejubilado, no tengo nada de jubilar.
y me jubilé hace 3 años para atender a mi mujer, porque la enfermedad, ella fue horrible para ella. Pero el que estuvo con ella... Es con usted. Tengo caído al suelo porque quedó en un huesillo, pero como pesaba y estaba tan cansado yo de levantarlo a la barba, hacerle todo, todo, todo. Y es terrible. Mucho suerte. Yo también apoyo mucho el planteamiento que tienes. Sí, sí, porque en caso, en el tema de la crisis, gracias, vuelvo a repetir por encima de todo, por el tema de que surgió y por lo menos a mí me sacó el miedo de decir, tengo hepatitis C, me lo sacó de la cabeza, porque cada vez que ibas por un lado, qué pasa, etcétera, esas situaciones. Es que es un tema político, un tema económico, pero es un tema económico, como todo lo político. Hay políticos buenos, políticos malos, etcétera, pero están ahí las farmacéuticas, el que chupa de un lado y puede ser un médico público, privado, etcétera, pero lo que hace falta es control, control. De la gente que sistema público, público. Sistema público, pero controlado, porque las cajas de oro eran públicas también. No, hospitales que pierden pasta y que se tira muchísimo dinero que son públicos también. O sea, el control es fundamental. Y ¿pero quién controla? Pero en cualquier caso, ¿quién controla? El político de turno va a estar por encima de los médicos. ¿Quién va a ser? Él tiene que ser un dirigente. Ese dirigente es el que tiene que tener el control. Y ese, tiene que ser de nuestra confianza. Es así. Que sea rojo, verde, azul, amarillo, me da igual. De nuestra confianza. De una persona culta y que sepa lo que está haciendo. Eso es lo único que vale. En este mundo corrompido que estamos viviendo, en este mundo egoísta donde lo que prima es el carto, que donde los principios de la humanidad se perdió absolutamente todo, no hay políticos, no hay gente honrada en la capital. Sí que hay, sí que hay, sí que hay. Sí que hay. Si hubiera más gente como estos movimientos o redes, estas plataformas, este mundo hiciera mucho mejor. Si el carto no fuera base de todo, el carto es importante para vivir porque está montado así. Pero no de todo. Mire, voy a llevar ejemplo. Hay un armador en Marito y llaman de muchos barcos. ¿Cómo se llama? Camiamarcos. Y mire usted, siempre anda con la misma chaqueta. No tiene ni carnet de conducir. ¿De qué llevarle los cartos? Los cartos. Si un ítem tiene que suponer una mejora, pasear, disfrutar, vivir la vida. Disfrutará por la noche, lo que le gusta a cada uno. Quiero decir que los cartos son muy importantes que la vida, que el saber vivir es más importante. A ver. Vamos a esperar a tomar palabra. Me toca. Yo me llamo Sara y no soy infectada de hepatitis C, pero soy afectada de hepatitis C porque mi padre tiene el virus de hepatitis C. Primero, quería, o sea, dirigirme a ti para decirte que es muy fácil hablar cuando no sabes lo que tú dices. Yo no me quiero hacer la prueba. Si no sabes, no tienes esa prisa. Pero cuando te hacen una prueba de fibroscan cada 6 meses y tu médico te dice que el virus avanza en ti como el fuego, la prisa... ¿Cómo te puedo decir eso, médico? La prisa, cuando tú lo ves, que de repente eres F3, en el siguiente fibroscan eres casi... Un poquito más. Exactamente. Y en el siguiente, estás en el límite entre ser un F4 y tener llamar cirrosis, la prisa avanza en el paciente muy rápido. Eso uno. En segundo lugar, mi padre fue tratado con interferón y fracasó con interferón, con los efectos secundarios, porque hay gente curada con interferón. Y hay gente que aguantaba mejor los efectos secundarios de interferón. Mi padre fue una persona de interferón, de urgencias hoy, urgencias mañana, urgencias pasado mañana. Exactamente, o sea, horrible, en todos los ámbitos. Mi padre hace 1 año y 3 meses, en la consulta de Juan Turnes en Montecelo, jefe de patología en Montecelo. Lo conozco perfecto. A mi padre le dicen que... Mi padre le hace una prueba de fibroscan y le dicen que tiene 11,7, ¿vale? El grado de F4 empezaba en ese momento en 12, ¿eh? 11,7. O sea, te ves en el límite, ¿vale? De pasar a ser una persona cirrótica. Y es Juan Turnes, un gran especialista, que le dice que está en el último punto reversible de la enfermedad. ¿Eh? En el último punto, quiero decir, la cirrosis, aunque tú puedas curar la hepatitis C, la cirrosis es ya irreversible. O sea, la cirrosis... Vale, mi padre lleva ahora mismo, llevaba hasta el día de hoy,
tratado. El interferón no era un fármaco apropiado para él. Los nuevos fármacos estaban ahí, los médicos nos anunciaban esos nuevos fármacos, van a llegar, te lo voy a solicitar, Cuando llegan los fármacos, no cumples todavía todos los requisitos para que esa subcomisión te conceda a ti ese fármaco. Esto para la persona enferma y para los familiares es incomprensible. Que tú lleves toda la vida cotizando a la seguridad social y cuando tienes un problema grave, te digan, no hay, o sea, hay el fármaco, pero a ti no te lo vamos a dar para curarte. Cuando yo empecé con esto, con una desinformación total, porque los pacientes de hepatitis C hemos tenido una desinformación total en todos los ámbitos, no teníamos ni idea. Nosotros entramos cuando la plataforma llevaba 120 días formada y no sabíamos nadie. O sea, fue la plataforma y nuestros voceiros los que nos fueron diciendo, ir pidiendo esto, pedirle esto al médico, preguntar en qué grado estáis, preguntar, o sea. Y después te vas enterando de cosas que dices, Ana Mato negocia un medicamento que cuesta 25.000 euros y nos venden como carísimo. Sin embargo, hay tratamientos de quimioterapia por paciente que superan los 300.000 euros por paciente. Sí. Mi padre que tiene una enfermedad de segunda. Yo como hija eso no lo acepto. Entonces, quiero decir que hay que ponerse la piel. Yo, el problema es porque vale 25.000 euros, pero bueno. Mira, yo era una persona que con esta lucha y unirme a esta plataforma, yo nunca fui una persona revolucionaria, la verdad. Nunca me imaginé montando mesas informativas, reuniendo firmas, siendo expulsada del Parlamento Gallego ante un presidente que abandona el Parlamento Gallego antes de la votación, dando la espalda a todos los enfermos, a una tribuna. Que eso ya es un hombre intolerable. Porque nosotros cuando nos juntamos como plataforma, no nos posicionamos en contra de ningún partido político. Nosotros queremos soluciones. Queremos que nos cantemos de no tener color, ¿no? Que, bueno, el rojo del peto, pero no tenemos color político. Como madre, como ella, como hijo, como la madre que me parió, vamos, no,
no estoy dispuesta a estar esperando. Y porque se igualan los tratamientos de los del café y los del otro, ni los de ellas ni los míos. Yo voy a luchar por ello. Entonces, a veces hay objetivos que se te anteponen ante el resto de las cosas. Entonces, si el político de turno es una persona que me hace, me ayude, si es un cabrón, voy a por él. Pero esas son las cosas que te mueven en diferentes situaciones. Porque además, que es lo que quería decir con esta cabecina, resulta que los menores de edad no hay ninguna experiencia sanitaria para tratar con los nuevos medicamentos. Con lo cual, mi hijo tiene 16 ahora. Ahora en septiembre volvemos a ir. Es pagando como yo, pesado que yo. Y 16, cuando vaya a consulta, está camino de 17. ¿Cómo es posible que por ser menor de edad no hay ningún tratamiento? O sea, no está... No se dice, no hay experiencia, no hay experiencia con los menores, con lo cual, hasta que tenga 18 años, no lo van a tratar, no se lo van ni a plantear. Espera, o sea, no, espera nada, o sea, no puede ser. Entonces hay que empezar a movilizar para que... Bueno, estoy a favor y aparte de agradecer mucho el tema de lo
que se llega a metástasis, se genera una metástasis en la sanidad pública también. Entonces, ¿qué generamos? Una plataforma por cada uno de los padres. Las patologías puedan tener, es un problema de apoyar la sanidad pública y el control de esos controladores. ¿Tú que yo no hago de la sí, puede ser, o yo tiraría lo mismo. Claro, yo tiraría lo privado porque el privado se va, encima lo público y nos come porque iba a ser el que pagara, porque por eso le pasó a la India lo que le pasó, que no sabía la contrapartida de eso que de, a ver, lo que vaya a contar. No sé, no sé lo mismo. A mi opinión particular, la sanidad pública está regida por las autoridades sanitarias. ¿Qué podemos esperar de un gobierno que tenga un presidente que de coña, un presidente sin personalidad, que no sabe estar, porque antes de ser presidente del gobierno fue presidente de la Diputación, el señor Mariano Rajoy, un presidente que pon para Madrid a una señora que dijo que no quería ir en política, que votó contra él, que fue a promotora de llevar a unos corruptos y que robaron a Virgen María. Entre ellos esos alcaldes, que incluso algunos de ellos poníanse como ejemplos en debates de televisión. Entre ellos un de pelo rizado, pero no digo que chavo. Bueno, ¿qué podemos esperar de un gobierno como este? E incluso socialistas. Este país necesita un cambio, necesita gente honrada, necesita gente humana que se preocupe por los compañeros, por los vecinos y por los ciudadanos en definitiva. Pero no somos ignorados. Somos tíos en cuenta ahora dentro de 2 meses, cuando vengan las votaciones. E ahí somos los verdaderos protagonistas. No sé si vamos a buscar a la gente en coche. Aún más van en Carballino a festas del mayor. Lo importante es un poco, porque se pasa un poco. Pero quiero decir, mientras no cambien a esta gente inhumana que no le preocupa nada, solo le preocupa el cartel de los amiguitos, y en estos días entregaron 1.500 millones para pagar los cartos que le dieron a Bankia. O señor Zapatero dijo, antes era prioritario atender a sociedad, a los ciudadanos. El señor Zapatero dijo, no, prioritario pagar la deuda. Y en segundo lugar, los ciudadanos. Que cambien eso. Primero el ser humano. Si el ser humano está bien cuidado, bien atendido, bien satisfeito, ese ser humano trabaja, está contento, está satisfeito, favorece cuando llega a las elecciones. No tenemos un gobierno que merezca pena. Ni estos. Yo solo sé que no. Yo tengo una pregunta, bueno, después del contrato de hoy, la placa del Banco Mundial, que dice que el problema de economía era con ellos, comía muy lejos. Es que una persona no puede pasar por 65. Ya se puede. Pero pregunta un algo. ¿Cuánto vale un medicamento en la India? La India vale alrededor, vamos a ver, el medicamento vale 900 euros. Pero hay un problema en Egipto. En Egipto está el 15% de la población está contaminada. Sí. Más lo que le van a decir. Sí. Pero las pruebas todas anteriores se las tienen que pagar ellos. Cada año. Entonces, el nivel económico en Egipto, 900 dólares, más todo el tipo cargo, etcétera, etcétera, eso ahí se lo puede pagar la poquita clase media que existe. Bien. Después, aún encima, se tienen que apuntar en una lista por internet, donde ya se llevan apuntando, no sé cuándo. Y cuando te toque, si es F4, F2 o F1, te tocará. Es decir, lo que está haciendo Egipto es una barbaridad. Porque aún encima no tiene todas las, o sea, no tiene la sanidad social. Y en la India está pasando lo mismo. Vale, es decir, lo están haciendo, o sea, fatal, porque, vamos a ver, en la India se están contaminando continuamente. Y aunque le pongan allí a 500 dólares el tratamiento, ¿quién llega en la India a 500 dólares? Ese es el problema. Dosis. Ah, no, me valía. No, está penado.
espera. Está penado. Está penado. De que una ley, de que, sin embargo, no puedo meter un banco indio dinero. Sí, pero si te compras el medicamento allí. Claro, sí. Y aparte que en la India, no, si no eres de allí, no te dan el tratamiento. Ya. Yo ahora, por ejemplo, pues un tiempo lo digo. ¿Qué? Hombre, vamos a ver, está publicado. Y yo no creo que lo dejo que se lo aquí, porque es el mercado, el mercado libre, el claro. Pues vamos a hacer su problema. Y hay que hubo un suponente.
que chegou un momento que dixeron que era máis importante a economía que a vida das persoas. E isto vai enfadar o común das persoas, porque, evidentemente, non todos vamos a ser políticos, pero todos vamos a ser humanos. E iso é o que dixería absolutamente. A mí, unha reflexión que se facía por aquí, e é moi fácil dicir sempre que a culpa dos políticos. A culpa dos políticos porque mandan a sociedade que nos gustemos. E a veces nos esquecemos que nos, con nosas, con nosos efectos, con nosas actitudes, facemos modificar estes políticos. Vos son de vos cárceles con vuestra letra de 23. Outros o fixeron antes. Sempre se nos topamos con o mismo problema. Pensamos sempre que somos os que vivimos unha situación que solamente vivimos nos. E todo é verdade. Que, por desgracia, os problemas que hai na sociedade os estamos padecendo unha maioría silenciada e silenciosa que diariamente estamos pidiendo un cabalo blanco que nos deixe resolver os problemas. Non existe. Non existe. O cabalo blanco temos que facernos cada día na rua, cada día nesas pequenas roitas. Vos vos tocou el matifice porque ben decides que outros están defendendo pois non sei, as rías, outros están defendendo. E todos estes colectivos que están facendo todo este enseñando todo este público están dicindo transparencia, hai outra forma de facer as cousas, temos que empezar e temos que tomar consciencia, porque non solamente é un problema, por desgracia, de aquí, que é un problema grave de saúde, e que ademais, aquí hai unha frase que me quedou, que para mí é moi forte, cando falamos da esperanza, da desesperanza. Si, temos unha esperanza que, ao cabo de un pouco de tempo, se volve en desesperanza, para volver outra vez a querer a xente da esperanza, e parece un bucle, que nunca se dá salido. Por eso, eu, hoxe, que vim abraiado por os testemunhos que vos dades a nivel referencial de... Pero desto seguimos, Sí, contamos, e contamos con vos como o que vos decía antes. É dicir, isto de chillar na calle non é ser un revolucionario, é ser un ciudadano. Sí. Porque xa está ben e que nos estean contando outras milongas. Non, a política se basa precisamente en defender o ben xera. Non o ben do xera, iso só padecemos a nós. É o ben xera. E isto é unha mosa que facedes vos e vou dicir outros colectivos. Esta non é unha lucha que se vai terminar cando este fármaco solucione os problemas que poden ter de hepatitis C, porque seguiremos cos problemas sanitarios que temos todos. E seguiremos con problemas de participación ciudadana nos concellos. E seguiremos con problemas de... E todo isto é o que nos ten que mobilizar os ciudadanos para que desde diferentes sectores, desde diferentes maneiras de comprobar a política, desde diferentes, nos podamos juntar e sacar todo isto que hasta agora digo que van a vivir nosotros. Non para solucionar os nosos problemas. Non creen en cabalos mortos que non nos hai. Temos que seguir a rúa e reclamar que nos. E a participación política é evidentemente nosa. Esta é unha decisión que deixo que é porque tamo muitas veces lle pedimos aos demais que non resolvan os problemas. Non, somos nós, eles, que activamente participando a resolta. E vos tedes un exemplo. O habedes conquerido e habedes cambiado a percepción que moitos de nós tínos desta enfermedade. Simplemente era esa percepción, pero non vale o que é. Realmente penso que hai que valorar que hai moita xente loitando por cousas, hai moito. E digo, non funciona nada. E agora é a hepatitis, outra das nosas fases, a manifestación, mañana que será. Quero dicir, para mí esta experiencia é para non deixar de loitar. Ni por a hepatitis, ni por meu fillo. Que en un momento sí que, ya ves que me corta palabras cando falo disto, pero o resto é a partir de aí, non pode seguir loitando. Por a sala de pinos de Barra, por todo. Pensando que somos insolidarios totalmente y solo te das cuenta cuando ves la mierda y estoy en el cartel para ir. Muchas veces te parece que nunca te va a tocar a ti. Éxito de la reunión. ¿Qué dices? Sabes un inciso. Éxito de la reunión, de que a veces, a lo mejor, son creyentes, un ratito, bueno, a la reunión, 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 a la
pero que un día una señora muy mayor que diría lo que no, pero diría lo que diría lo que he chorado, hay varios jefes de Estado. Eu cando miraba, decía, hombre, se eu estou aí, e teño que volver a parroquia, e contar o culo que digo, eu escolhi a esta señora, hombre, eu vou dar uma porque te daría muy mal. Pero eu colho a culpa, porque non, e desgraciadamente, esa é a sociedade. E como non nos vamos, esta señora mañana me lleva a outro pueblo, que se llama los viejos, e los de la hepatitis, que salen caros, y los que tienen el pelo largo, que también, y los diabéticos. Mañana rúa. Mañana rúa, todos. Mañana rúa, sí. Sí, sí, sí. Gracias.